Cuando me llegó el mail de Vale y Sofi, decía Guido, queremos que sea nuestro próximo. Discúlpeme si se me lengua la traba, lo pasa que son las 8 de la mañana, estoy un poco nervioso, pero bueno, ya me voy a ir soltando. Me cayó un mail de Sofi y Vale que decía, Guido, queremos que sea nuestro orador. El próximo tema es roto. Yo dije, pará, yo trato de disimularlo. ¿Pero ustedes qué? ¿Qué voy a hablar sobre los afters de Sinergia? Y ta, después me di cuenta que no querían que hable de eso, que quería que hable de Glitch o del Glitch. Fue así que empezó esta presentación que se llama La estética del error, que es un poco lo que es el Glitch Art. Bueno, eso, la estética del error. Antes de poder explicar un poco lo que es el Glitch Art, voy a tener que pasar a mencionar lo que es el arte generativo. Todos estos temas son bastante nuevos, están ocurriendo ahora. El glitch art es una corriente contemporánea, muy nueva, y por ende tampoco hay muchas cosas escritas. Y lo que hay que hacer es, de alguna manera, razonarlo, inventarlo y proponerlo. Bueno, el arte generativo, ¿qué es? Es algo que engloba el glitch art. El arte generativo es una manera de arte que implica a los humanos y a las máquinas. Eso quiere decir que para hacer una obra necesitamos que la obra pase por el humano y pase por las máquinas. Estas máquinas, lo que digo máquinas, pero pueden ser algoritmos o sintetizadores. Lo que tienen es que de alguna manera son autónomas, aleatorias, infinitas. Le voy a poner un ejemplo para que vean de lo que estoy hablando. Esto es un programa que se llama Processing. Es un editor de códigos de Java. Entonces, mediante un pequeño código, nosotros le podemos decir que dibuje un círculo. ¿Por qué esto es arte generativo? Porque yo no estoy dibujando el círculo. Yo le estoy diciendo a la computadora que dibuje el círculo. Lo está generando por sí mismo. Por eso es arte generativo. Claro, se pueden hacer círculos o se pueden hacer cosas un poquito más complejas, o muy complejas en realidad, como estas. Eso está todo hecho con código. Bueno, el glitch art, como les digo, es una corriente artística que está dentro de este tipo de arte generativo. ¿Qué busca? Lo que busca es la estilización de los errores. Eso quiere decir que de los errores se encontró una estética, o se aceptó una estética. Quizás al principio era algo que te salió mal y lo descartabas. Después se fue aceptando hasta que hoy en día es parte de una estética. En esta estética se buscan fallas, mal funcionamientos, imperfecciones, errores, que pueden ser naturales o forzados. Pueden ser naturales, me había olvidado y lo agregué de mañana, perdón. Pero pueden ser naturales. Por ejemplo, un glitch natural es estoy en la compu o en mi Super Nintendo y se tranca y queda todo roto. Eso nadie lo buscó, pasó. Hay gente que se dedica a buscar esos errores y a coleccionarlos. Hay otra gente como yo que se dedica a forzarlos. Eso puede ser de dos maneras. Puede ser digitalmente o análogamente. Digitalmente es con software. O sea, con un programa que hace que el código se rompa. Bueno, con hardware, o sea, físicamente, se busca la manipulación o distorsión de una máquina para que cree esa imagen. Para que sepan de lo que estoy hablando. Esto que está acá es una coloreadora análoga, o sea, es una cosa que se usaba antes para hacer el color de las películas, que está intervenida. A esta intervención se le llama circuit bending. O sea, se abre la máquina, se modifica y a partir de eso se logran imágenes como estas. Se le puso unos reguladores de voltaje que modifican la imagen. Esto se puede hacer a una coloreadora o se le puede hacer a un Super Nintendo o se le puede hacer a cualquier dispositivo. Esto es un glitch análogo. Después están los otros tipos de glitch, los glitch digitales. Esta es una foto que saqué hace un par de años en Rocha, en una tormenta.
con una cámara digital, con una cámara en 5D, Canon. Y cada archivo, cada imagen, atrás tiene un código. O sea, si nosotros abrimos una imagen en el text edit o en el bloc de notas, ahí me quedo cortado, pero si lo abrimos, cualquier imagen tiene un código. Entonces, les voy a contar cómo hice mi primer glitch. Mi primer glitch lo hice rompiendo este código. Si nosotros modificamos esto, abrimos con el text, con el bloc de notas y copiamos algunas partes y las pegamos en otras partes, hacemos cualquier cosa, pasan cosas como estas. Esta es una imagen glitchada con el text edit. Es una forma de glitch. Explico esto porque siempre lo que me pasa es que cuando alguien ve algo que está glitchado, lo primero que me dicen, ah, qué bueno lo que haces, ¿cómo lo haces? Y bueno, estoy tratando de explicar y voy a mostrar varios ejemplos, pero la realidad es que es infinito y está en cada uno encontrar cómo corromper esas imágenes. Esta, por ejemplo, es en el processing también, no se ve muy bien acá, pero también es un código que distorsiona la imagen de otra manera, un poquito más complejo. Todos estos códigos, yo no soy programador, tengo alguna noción de código porque hago web, pero esto es mucho más complejo, pero está todo en internet. O sea, hay lugares como GitHub que la gente sube los códigos, está abierto, uno puede poner arte generativo o glitch art y ahí van a salir un montón de cosas. Ahora después les voy a pasar también otras páginas de donde sacar piques. La misma foto está modificada con un programa de audio. El Audacity es un programa libre de audio donde uno lo que puede hacer es ingresar una imagen como, por ejemplo, JPG, foto.jpg. Lo cambiamos a foto.wav, que es un archivo de sonido. Lo abrimos, e increíblemente el programa lo va a abrir y vamos a ver en la línea de tiempo del sonido que tiene un dibujo como si fuera una canción. Bueno, uno puede aplicar efectos. Esta, si mal no recuerdo, tiene un eco y un delay de música. Lo salvamos y queda así. Bueno, el glitch, como les cuento, es una corriente artística y estuve investigando un poco para esta presentación cuáles quizás fueron las primeras personas en trabajar con glitch art o con glitch y con arte generativo. Lo primero que me encontré en el 1900 fueron los dadaístas. Los dadaístas trabajaban con fotomontaje, con collage, con poesía y se basaban mucho en el elemento aleatorio y random. Ellos fueron los que inventaron, por ejemplo, la poesía generativa. La poesía generativa que era, los tipos escribían muchas palabras, las metían en un bolillero, las sacaban y según el orden que salía, escribían un poema. Bueno, eso es generativo porque de alguna manera hay una intervención de la máquina y una intervención del hombre. La máquina tiene cierta autonomía y el hombre es el que define también cuándo se termina y comienza la obra. También hacían collage, haciendo lo mismo proceso, o sea, sacaban random y ponían. Eso creo que fue lo primero de arte generativo que encontré. Luego, un poquito más adelante, encontré al colectivo Fluxus, que en los años 60 era un colectivo internacional que reunía a artistas, compositores, diseñadores, arquitectos de todo el mundo, que un poco influenciados por los dadaístas y los futuristas, empezaron a crear esta contracultura de lo roto. Por ejemplo, usaban máquinas y les hacían circuit bending. Hay un video acá que me gustaría mostrar, Sofía. Bueno, básicamente lo que vamos a ver es un video de un artista que se llamaba Bostel, que fue uno de los que arrancó con este movimiento, que lo que hacía era agarraba un video reproductor y lo modificaba. Luego había otros artistas que hacían lo mismo con música y hacían estas mutaciones. Esto es de 1960. Y fue una de las primeras referencias de glitch que encontré. Otro ejemplo de glitch que quería nombrar también era el de la película Matrix, no sé si se olvidan, no sé si se acuerdan. Matrix, cuando pasaba un déjà vu en la vida,
Quería decir que había un glitch en la Matrix. Bueno, pero ¿por qué nos llama tanto la atención el glitch? ¿Por qué nos llama tanto la atención el error? ¿Por qué toda esta gente en el plano artístico se dedicó a destacar el error y no lo perfecto? Bueno, yo creo que en el glitch lo que pasa es que cuando una máquina que es perfecta, no es perfecta, pero funciona siempre a la perfección, y en un momento se descompone, nuestra atención automáticamente va hacia ese error. O sea, tiende a ir hacia ese error. ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos viendo el alma de la máquina. Estamos viendo que el alma se equivoca. Digo, que la máquina se equivoca. Estamos viendo que es imperfecta y que también puede errar. Algo que a veces nos olvidamos en el día a día. ¿Pensamos que las máquinas son perfectas? No, también se pueden errar y equivocar. Y de alguna manera también cuando vemos un glitch, vemos o somos conscientes de que ahí atrás hay unos unos y ceros y que se están materializando de alguna manera. Otra cosa que me parece que nos llama bastante la atención del glitch es el elemento aleatorio y caleidoscópico que tiene muchas veces. Cuando uno está jugando con una glitchera o está haciendo un dibujo generativo que no termina nunca más, de alguna manera uno queda medio hipnotizado con eso. No sé si alguna vez les pasó, o yo soy el único colgado, de quedarse unos segundos mirando la estática de la tele, viendo esos puntitos que se mueven y ver que como que tiene ahí cierta vida ahí adentro, parece. Bueno, eso les nombré recién un poco, que nada, que escapa al funcionamiento normal, que es el alma de la máquina, bla, 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 lo acabo de decir. Otro ejemplo que me parece que está bueno, que descubrí también para investigando para esta presentación, es el ejemplo de Alex McLean, que hizo un proyecto que se llama Fork Bomb en el año 2003, que lo que hizo el tipo, se ganó muchos premios de arte por esto. Lo que hizo el tipo es, creó un código de 4 líneas que al ejecutarlo en una computadora la colapsaba, la glitcheaba. Básicamente lo que hacía, lo que creó es un virus. Pero lo que hacía ese virus era, a través del, depende de cómo fuera el error, dibujaba un código. O sea, lo traducía en un código como este. Bueno, resultó que todas las máquinas se trancaban de diferente manera y de alguna manera demostró que todas erraban de diferente manera y que todas eran diferentes. No como pensamos que las máquinas son todas iguales. A cada máquina tiene un proceso diferente. ¿Pero por qué el error como forma de arte? Yo creo, primero que nada, el error es parte de una contracultura. Parte de ir en contra de que lo perfecto es lo lindo o lo bello. También creo que esta gente, que por ejemplo los movimientos Fluxus, con la que hace gente glitch art, de alguna manera estamos también mostrando que somos nosotros quien creamos y controlamos las máquinas. Por ahora. Porque está pasando todo muy rápido. Hablo de lo que pasaste hoy. Solo espero que dentro de unos años las máquinas no nos estén glitcheando a nosotros. Y bueno, otra cosa que está bueno del error, que creo que está bueno demostrar, es que el error es parte del camino de la vida. O sea, es un camino obligatorio. Todos tenemos que errar en algún momento para aprender. Y eso es un poco la belleza del error. El error es aprendizaje. Un error, yo tengo la teoría que los errores son efímeros. Son un accidente que duran como una estrella fugaz, muy poco. Primero es un error y al poco tiempo es aprendizaje. Parte del proceso de creación es eso, experimentar, errar y aprender. Prueba y error. No hay nada negativo en el error. Es más, son los errores los que guían la evolución y no la perfección. La perfección es estática. Esto es un huevo y es perfecto. O sea, la naturaleza ha estado millones de años evolucionando para crear esta forma geométrica perfecta
un embrión fuera del cuerpo de la madre que crea vida, es algo perfecto. Pero también esa perfección, de alguna manera, es una zona de confort. O sea, ya está, es perfecto, ¿qué más pasa? Nada, estático. El mundo no es estático. Las cosas siguen evolucionando. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que para hacer algo nuevo hay que romper las cosas perfectas, mezclarlas con otras y que surjan nuevas cosas. Esto es un poco lo que explica una teoría de termodinámica. La termodinámica es la ciencia que estudia la energía del universo, básicamente todo, porque todo es energía. Y esa teoría dice que el universo va de lo más simple a lo más complejo. O sea, el universo empezó siendo un átomo, después dos, y ahora millones y millones. Sigue rompiendo, se sigue descomponiendo. Y bueno, así como hay que romper una tortilla para crear, digo, romper un huevo para crear una tortilla, de alguna manera hay que romper la realidad para llegar a una nueva fantasía. Y eso es un poco lo que me pasó a mí con el glitch art. Tenía una realidad y la distorsiono para crear una fantasía. La rompo. ¿Qué es la realidad? La realidad es las 8 horas. La realidad es la DGI, el BPS. La realidad son las cuentas. La realidad son los briefs, la fecha de entrega. La realidad es que soy fotógrafo y diseñador. Y la realidad es que tuve que desarrollar esas habilidades para poder subsistir y comer. Esa es la realidad. ¿Qué hice yo para romper esta realidad? A mí me pasó que amo la fotografía, amo diseñar webs y amo el diseño. Pero a veces la realidad aplasta y cansa por culpa de gente como esta. Entonces, inconscientemente, de alguna manera, de manera terapéutica creo, me creé un alter ego que se llamaba Glitchdo, algo que esté un poco fuera de mi ego, que me permita ser libre de hacer y de hacer sin interferir en mi realidad. Algo diferente. Empecé a experimentar con cosas nuevas, con nuevas herramientas. Empecé a hacer cosas que nadie me pedía, a diferencia de la realidad, empecé a hacer lo que yo quería. Empecé a elegir cuándo trabajar, cuándo no trabajar. O sea, no, en esta realidad rota la dirijo yo. Elijo con quién trabajar y elijo hacer las cosas con mis propias reglas y gustos. O sea, yo soy el que determina, no tengo un jefe que me dice, ah, esto alinealo un poco más abajo, por favor. El rojo me parece que queda mejor que el amarillo. Está bueno. Esto es diferente. Empecé a buscar cosas nuevas. Pero ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer esto? Bueno, yo creo que lo primero es buscar nuevas herramientas. O sea, si queremos romper con lo que ya estamos haciendo, tenemos que buscar nuevas herramientas, salir de la caja. Think out of the box. O mejor dicho, salir del paquete. Para lo que estamos en lo gráfico, salir del paquete. ¿Qué paquete? El paquete Adobe, salir de eso. Pensar afuera de ese paquete. Está lleno de herramientas nuevas, un montón de cosas que no son Adobe para crear, que están ahí, están en internet. Todos los días hay gente que sube cosas nuevas, gratis, para compartir, para que la gente experimente. Salgan de lo que siempre usan y empiecen a hacer, con herramientas nuevas van a lograr cosas nuevas. Otra cosa que hay que hacer es asistir diariamente a la universidad de YouTube o Google, que son gratuitas y para todos. Ahí está toda la data. Pero siempre teniendo en cuenta que si quieren hacer algo nuevo, eso no lo van a poder estudiar en ningún lado, porque si están haciendo algo nuevo, lo van a tener que inventar ustedes. Después, no tener miedo a fallar, que creo que recién lo expliqué y se entendió por qué no tiene nada de malo fallar o errar. Y lo último es proponer belleza desde donde ustedes la sientan. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si ustedes consideran que algo lindo, si lo sienten o si algo les recuerda a algo, los mueve, bueno, eso es lo que ustedes tienen que proponer. Entonces, si hago todo esto, ¿estoy haciendo arte?
No sé, yo a mí lo que me pasó personalmente es que yo en un principio sentía que estaba procrastinando productivamente. O sea, no estaba haciendo arte. Lo que estaba haciendo era perder el tiempo de una linda manera. Estaba tratando de, bueno, en vez de perderme 8 horas en Facebook mirando noticias que me entran por una oreja y me salen por la otra, me pongo a hacer algo que aporte de alguna manera algo lindo. Pero entonces, ¿cómo saber si lo que hago es arte o basura? ¿Si pertenece a alguna corriente artística? ¿Cómo saber si lo que hago le inspira a alguien o si le hago enojar a alguien? ¿Cómo saber la magnitud de lo que hago? ¿Cómo saberlo? Y hay una sola forma de saberlo. Esa forma es comunicar. No digo de comunicar todo lo que hacemos. Muchas veces hacemos algo que no nos representa y lo dejamos en el olvido, pero es importante mostrar lo que hacemos. ¿Por qué? Porque crear y no mostrar es como crear un muerto. O sea, no tiene vida, nunca llegó a nada. Queda archivado, enterrado en un disco duro. Una de las. O sea, yo realmente, cuando empecé a subir todas las cosas que hacía, lo empecé a subir para que no queden perdidas en mi disco duro, nada más. Y en un momento, cuando se lo quiero mostrar a alguien, tengo un Tumblr que puede estar ahí. Eso trajo un montón de consecuencias. Bueno, como decía, también recién hay que confiar en nuestro criterio de decir esto es lindo, esto es feo, esto lo quiero mostrar. Confiar en uno. Porque al final, ese criterio es lo que nos va a definir a nosotros. Otra cosa que hay que hacer cuando uno muestra es romper con el círculo que nos rodea. ¿Qué quiere decir esto? Si yo hago algo y siempre se lo muestro a estas 70, 80 personas que hay acá, al poco tiempo ya voy a saber a quién le gusta, a quién le tiende a gustar, a quién le tiende a no gustar y a quién tiende a ser indiferente. O sea, hay que salir de ese círculo, tratar de ir un poquito más allá, mostrar lo que hacemos en otros lugares, comunicarnos con gente que hace lo mismo con nosotros. No sé, me parece que hay un montón de medios y canales para hoy en día poder mostrar lo que hacemos. Y bueno, alimentarse un poco de eso. Cuando uno muestra, de alguna manera, influye y se deja influir en los demás. Y creo que está implícito en la palabra, en ese intercambio está el fluir. Fluir en ese intercambio, para hacerlo libremente, uno tiene que, de alguna manera, aceptar lo inaceptable, esperar lo inesperado en ese camino y aprender y encontrar cosas nuevas. Cuando uno está muy preocupado buscando algo, muchas veces no lo encuentra. Hay que encontrar las cosas. Para encontrarlas hay que ser libre y receptivo y estar abierto a que todo pase. Otro punto, aparte de mostrar, es el colaborar. Yo creo que cuando uno colabora con otras personas, de alguna manera está multiplicando lo que uno hace. Si yo hago algo con otras personas, es el doble de corazones y el doble de cabezas lo que lo crearon. Y es el doble de personas a las que se le va a llegar. Y de alguna manera tiene como un valor multiplicado. Cuando uno colabora, también creo que tiene que disfrutar de hacerlo y creer en la otra persona. Como dije recién, si estamos fuera de la realidad y haciendo un proyecto que es nuestro nada más, uno elige con quién trabajar. Entonces, elijan personas que a ustedes les inspiran y que crean en ellos. Hay que creer y apoyar en tus contemporáneos. ¿Eso qué quiere decir? Apostar a los demás. Quizás hoy son una persona común y corriente, pero quizás dentro de 10 años son muy destacados y ustedes está bueno que colaboren con ese camino y que apuesten sobre ellos. Creo que nos cuesta a veces a los jóvenes, por decirlo de una manera, entender que somos parte de una generación y que somos parte de un momento de la historia y entender que de alguna manera lo que hacemos hoy va a tener repercusiones en el futuro. O sea, vamos a dejar un legado. Quizás
Hoy en día pensamos que está todo degenerado y que nadie, no sé, que todas las corrientes están mezcladas, pero no, no es así. O sea, están pasando cosas y en un futuro nos van a ver de cierta manera. Bueno, participar en esa generación, crearla, agarrar un poco las riendas en el asunto. Luego, solo hay tres cosas que no debemos romper o intentar romper. Una son los corazones, otra son las promesas y otra los condones. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y bueno, por último, decirles que el único error es quedarse con las ganas de hacer. Luego no existe ningún otro error. Gracias.